¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Magali Cruz Luna. En un momento daremos inicio a este webinar. Eh, no, si nos dan unos minutos, por favor, vamos a esperar a que entre más gente. Y comenzamos. Igual, si gustan eh, comentarme si se escucha bien el audio y si se alcanza a ver la pantalla, por favor. Sí, sí se escucha. Buenos días, señorita Magali. se escucha bien y se ve en la pantalla que dice Biotime Club 2.0. Perfecto, muchas gracias. En un momento comenzamos. Gracias. Buen día, buen día. Aló, 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 aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal a todos? Buen día. En un momento daremos por inicio este webinar enfocado a Bayotain Cloud 2.0. Si sí, nos dan unos minutos, comenzamos, ¿vale? Gracias. Oh, ok. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Eh, como verán, bueno, la sesión se está grabando. También la vamos a tener en nuestro canal oficial de YouTube. Mi nombre es Magali Cruz, actualmente gerente de la línea de tiempo y asistencia en ZKTECO. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Biotime Cloud 2.0. Sabemos que al final del webinar normalmente algunos tienen muchas dudas puntuales, pero vamos a compartir directamente aquí en el chat mis... Eh, la forma de contacto para que puedan este, acercarse conmigo y resolver todas las dudas que lleguen a tener al finalizar el webinar, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar por inicio a este, a este, esta sesión que está enfocada a BioTime Cloud 2.0, una nueva interfaz, una plataforma de gestión de asistencia que ZKTECO tiene para todos ustedes, ¿vale? Cualquier duda al final de la sesión la vamos revisando. Bueno, para, para comenzar, Biotime Cloud 2.0 es una versión nueva que va a sustituir la versión de Biotime Cloud 1.0, la cual quizás algunos ya conocen. Ahorita hablamos un poco sobre, sobre esa versión. ¿Qué es, ¿Qué es lo novedoso que tiene esta plataforma de Biotime Cloud 2.0? Primero que nada, pues su enfoque está únicamente dirigido a lo que es la gestión de asistencia del personal. Sabemos que todas las empresas... Pagamos una nómina. Por lo tanto, para pagar una nómina necesitamos conocer um, o evaluar cómo es que le vamos a pagar a los empleados de acuerdo a las horas de trabajo. Este sistema es un sistema pre-nómina. Lo que ofrece es un reporte como tal que te ayuda a determinar cuántas horas realmente trabaja un empleado, si trabaja horas extras, si tiene retardos, si tiene eh, faltas, si se fue antes de su hora de, de salida y te permite gestionar todo lo que son este tipo de incidencias, ¿vale? Entonces, esta plataforma, pues, está enfocada 100% a asistencia del personal en cualquier tipo de empresa sin importar el giro. Biotech Cloud 2.0 también tiene diferentes tipos de funciones, pero de las más, eh, digamos que destacadas en esta plataforma, es que primero es una plataforma 100% en la nube, para cuando ustedes ofrezcan esta plataforma a todos sus clientes o simplemente la lleven a cabo eh, la implementación en su propia empresa, va a ser una plataforma que va a ser muy sencilla de, de, de implementar. ¿Por qué? Porque no necesitamos adquirir un servidor físico para instalarla, no, no requerimos tener conocimientos a nivel eh, técnico para llevar a cabo la configuración. Esta plataforma simplemente te va a permitir que ingreses directamente a, a la cuenta de bayotime.mx, ustedes van a poder crear su propia cuenta y digamos que la interfaz va a ser similar a la de nuestras redes sociales, ¿no? Nosotros nos dirigimos a cualquier explorador que, que sea de nuestro agrado, ya sea un Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari, cualquier tipo de explorador, ingresamos a nuestra dirección que es bayotime.mx y nos logueamos con nuestras propias credenciales de acceso. Lo cual te va a pedir el correo electrónico, el nombre de tu cuenta cloud y tu contraseña para poder iniciar sesión y poder ver todo lo que es el perfil de tus empleados, controlar tus horarios de entrada y salida y tener ya un reporte más, más detallado, ¿vale? Otra de las, de las cosas que, que tiene esta plataforma es que la administración es simplificada. Por ejemplo,. La plataforma ofrece una gestión más fácil y sencilla a través de suscripciones anuales. En este caso, ustedes cuando adquieran esta suscripción van a poder elegir qué paquete se, se acomoda más al, a la cantidad de empleados que ustedes quieren gestionar en su empresa. Con esta plataforma comentábamos que para el tema de la implementación no se requiere de personal técnico. ¿Por qué? Porque esta plataforma incluso... No, no, no este, necesita una configuración de base de datos, ya que todo se almacena 100% en, en la nube de AWS. Otra importancia que tiene la plataforma de Biotime Cloud es la conectividad sin, sin complicaciones. No necesitas eh, adquirir una dirección IP pública con tu proveedor de servicio de Internet. No necesita tu empresa tener una infraestructura de red como una VPN. No es necesario ningún tipo de, digamos que de um, servicio adicional que tengas que adquirir para que tus equipos estén en comunicación con esta plataforma. Es decir, que si tú tienes tres o cuatro sucursales o incluso más sucursales y en cada una tienes un biométrico de ZKTECO, como un biométrico de reconocimiento facial, huella digital, palma, tarjeta, contraseña, los puedes ligar directamente a, pl a la plataforma de Biotech Cloud y obtener la información detallada de todo lo que son los eventos de entrada y salida, y tener también eh, la parte del, de, de tus reportes detallados. ¿okay? Entonces, esto es algo muy importante que, que nos va a ofrecer esta nueva plataforma de Biotime Cloud 2.0. Otra de las cosas que esta plataforma puede llegar a, a permitir es monitorizar en tiempo real el trabajo de tus empleados. Por ejemplo, ustedes pueden tener una empresa donde no solamente tienen un horario de trabajo eh, de oficina, ¿no? Que normalmente es de 9 de, 9 de la mañana a 18 horas, sino que ustedes pueden tener horarios rotativos, era, horarios por ciclos, por ejemplo, horarios de 24 eh, por 7, cualquier tipo de horario o de esquema de trabajo que ustedes tengan en su oficina puede ser administrado por esta plataforma Biotime Cloud 2.0. De las principales ventajas que la plataforma tiene, pues la primera es que no necesitas una instalación para llevar a cabo la configuración de esta plataforma. Tiene alta seguridad, eh, trabaja con protocolos de seguridad de Biotech Cloud 2.0, pero adicional a eso tiene protocolos de seguridad que el mismo AWS te ofrece. Por lo tanto, tu información va a estar cifrada cuando viaje de extremo a extremo para que tú no tengas ningún tipo de inconveniente con filtrado de información de tu propia empresa. vale. esta, esta plataforma también eh, actualmente tiene, eh, puede ser escalable. por ejemplo, si ustedes adquieren una, una suscripción básica para quizás eh, cinco dispositivos o tres dispositivos, en cuanto ustedes requieran hacer eh, la escalación a la siguiente licencia, lo pueden hacer sin ningún conflicto. Además, eh, bueno, otra de las ventajas es que vas a tener acceso 24/7. Sabemos que muchas personas del área de recursos humanos pueden llegar a su, a su casa y todavía avanzar el trabajo, ¿no? Para, para lo que es la nómina. Por lo tanto, desde que están en su casa, ellos mismos pueden ingresar a biotime.mx generan su propio reporte de asistencia y al día siguiente simplemente empiezan a timbrar la nómina. Entonces, la ventaja que tiene esta plataforma es que sin importar el lugar en donde te encuentres, 24/7 va a estar habilitado para que tú lo utilices en, en el lugar que, que, lo, que lo desees. La plataforma se puede abrir en una laptop, se puede abrir en una pantalla inteligente, una, eh, quizás una tablet. Entonces, mientras tengas un Explorador, tú vas a poder navegar con esta plataforma. Tienes en, eh, una sesión que es incluso para administradores, en este caso, por ejemplo, recursos humanos o quizás la parte eh, de jefes de área, y tiene una sesión que es para empleados, lo cual te va a permitir que sin necesidad de que el empleado vaya a tu oficina a solicitarte... Un permiso, una corrección de su llegada tarde por exceso de tráfico, porque quizás hubo algún accidente en el trayecto. Sin necesidad de ir a la oficina o levantar un papeleo, quizás que sea un proceso muy engorroso, el sistema te va a permitir que el propio empleado tenga su, su login, ingrese, genere la solicitud y posterior a eso el administrador o su jefe inmediato van a poder autorizar esos permisos o esas modificaciones que el empleado está solicitando de, de, directamente desde su propia interfaz. Ahora, con la propia interfaz que va a tener el empleado, va a estar limitado, obviamente, a no ver todos los reportes de todo el personal. Simplemente va a poder eh, visualizar su propio reporte va a poder hacer sus propias solicitudes y consultar el estatus de esas solicitudes. Entonces, es algo importante que la plataforma eh, te puede ofrecer. Además de eso, bueno, el sistema tiene un asistente inteligente que se va a incluir en todas las suscripciones, sin importar si tu suscripción es la que tiene eh, menor capacidad en cuanto a dispositivos y empleados. El paquete que tú elijas de suscripción eh, anual de Biotime Cloud va a incluir la integración de nuestro asistente inteligente eh, Gloria. Este asistente inteligente va a resolver todas las dudas que tú tengas en tiempo real. Igual va a trabajar 24/7 y algo que va a permitir es que vas a poder interactuar con él de diferentes maneras. Ahorita les vamos a mostrar un poco cómo es que funciona este asistente inteligente. Otra de las funciones principales que tiene la plataforma es que primero puedes gestionar eh, múltiples sucursales en una sola eh, plataforma cloud. Puedes añadir cualquier biométrico o cualquier aplicación móvil eh, que, que tengas un usuario y una contraseña hacia la plataforma. Puedes también utilizar la función de Geocerca, que en un momento les voy a explicar cómo es que funciona. Básicamente esta función es de las más eh, solicitadas por, por todos nuestros clientes. Es una función que te va a permitir delimitar un perímetro y controlar que las personas que están haciendo eh, su asistencia a través de la aplicación móvil hagan checadas reales y que además las checadas que hacen sean solamente en el perímetro que tú estás indicando a través de la, de la herramienta que es Biotime Cloud 2.0, ¿vale? Entonces, supongamos que mi oficina ahorita está en Insurgente Sur, pero el metro más cercano a mí es el de Chilpancingo, ¿vale? Yo puedo configurar un perímetro para determinar que las personas que vienen caminando desde el metro hacia la oficina puedan checar su asistencia a 50, 100 metros, 150, los que yo le determine a la plataforma. Si estas personas se encuentran en un metro eh, que está más alejado o en algún lugar que está más alejado y quieren hacer uso de la aplicación móvil, simplemente el sistema, si no está dentro del perímetro, les va a rechazar, eh, a rechazar esa asistencia y obviamente pues esta parte no se va a permitir eh, contabilizar como una asistencia exitosa. ¿De acuerdo? Entonces es algo importante para las empresas porque no solamente vamos a controlar la asistencia a través de biométricos. Si tu empresa trabaja en un esquema híbrido, pues va a tener esta, esta posibilidad de ofrecerle a, a los clientes el uso de la aplicación móvil y además tener un control de que realmente las personas que están checando en, vía remota lo hagan, pero solamente en el perímetro que tú estás señalando. De las ventajas que también tiene la plataforma, pues es que permite hacer el reporte eh, de asistencia, permite que tú lo puedas calcular, pero además puedes exportarlo en diferentes tipos de formatos, desde un PDF, TXT, CSV y XLS, que es como el más popular, es un formato Excel. Entonces, pues realmente eh, el área de recursos humanos va a tener cuatro opciones para poder exportar su información y entregarle a su supervisor el reporte detallado de asistencia de todo el personal. Otra ventaja es el reporte de incidencias. Sabemos que la, la, la nómina normalmente nuestra empresa la calcula en base a las incidencias. Si trabajaste todos los días que te correspondían, eh, pues se paga completo. Pero si tienes incidencias, muchas veces es un tanto complicado que con otras plataformas, eh, pues conozcas realmente qué tipo de incidencia fue y si la justificaron o no. En esta plataforma se va a poder elegir cuáles son las incidencias que tiene tu empresa, vas a poder elegir a quién sí y a quién no se las vas a justificar y puedes justificar incidencias pasadas o anticipar las incidencias. Por ejemplo, no sé, maternidad, puedes elegir eh, de manera anticipada sus 40 días de, de, de lactancia, ¿vale? Entonces puedes elegir este tipo de incidencias y añadirlas al personal. Para evitar contratiempos en cuanto estés haciendo la justificación o el cálculo de tus reportes. Hablábamos también que la plataforma pues tiene una aplicación móvil que te va a permitir trabajar eh, de manera remota para checar asistencia o tus entradas, tus salidas, tiempo extra o incluso vas a poder eh, realizar con la aplicación móvil el registro de visitas con cliente. Por ejemplo, eso igual ahorita les muestro un poco sobre la interfaz para que vean qué tan sencillo va a ser. Ustedes van a poder elegir el catálogo de clientes que tiene su empresa y vas a poder programarle las visitas que va a hacer tu empleado a esos clientes. Por ejemplo, si yo tengo un área comercial que normalmente eh, tiene que estar visitando eh, clientes con, 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 pues sí, con cierta frecuencia, yo puedo configurar cuáles son mis clientes. Y qué persona los va a ir a visitar y en qué horario quiero que los visiten. Una vez que yo configuro esta parte, se la asigno al empleado y en cuanto el empleado utilice su aplicación móvil, va a encontrar que ya tiene una agenda de visita con clientes. En esa agenda le va a aparecer los horarios, la dirección que tiene a la que tiene que ir y en cuanto llegue a esa ubicación, simplemente va a realizar una checada. Y también va a, eh, va a realizar una checada de entrada y una checada de salida y el sistema al final del día te va a entregar un reporte detallado de cuánto tiempo duraste en esa visita, si la hiciste o no, si te la cancelaron, todos los estatus para que tú puedas controlar que realmente la persona a la que enviaste a, a la visita pues eh, tenga este histórico y tú también puedas estar como eh, seguro de que realmente estuvo trabajando en, a donde lo mandaste, ¿vale? Tiene diferentes tipos de reglas de asistencia, en las que nos van a permitir controlar cuánto tiene eh, de tiempo de tolerancia en el retardo, qué horario vamos a tener eh, para cada uno de los empleados. Si quizás tengo el área de producción, probablemente el área de, de producción necesita un, un horario de 24 horas o necesita un horario de con rotación de turno, por ejemplo, que inicie el día de hoy a las 19 horas, pero que salga hasta el día de mañana a las 7 de la mañana. Ese tipo de horarios también los podemos configurar en la plataforma. Además, eh, bueno, pues la solicitud de aprobaciones con tu jefe inmediato, sin necesidad de, de esperar la autorización de recursos humanos, tú puedes irla configurando directamente en esta herramienta. ¿Vale? Hablábamos que esta versión es una versión renovada de lo que... Eres eh, BioTime Cloud 1.0. Por lo tanto, en esta nueva versión, ustedes van a poder visualizar que la plataforma tiene un cambio de apariencia. Apariencia, incluso en, en cuanto a colores. Sabemos que el color verde determina mucho eh, la marca Z Kateco. Sin embargo, en esta nueva plataforma decidimos jugar un poco con, con esta nueva gama de colores, incluso con el logotipo de BioTime Cloud. También con la navegación que vamos a, a tener a, en la actualidad. Eh, la navegación la, la modificamos y ahorita incluso van a poder ver un poco sobre el, eh, la nueva interfaz. La modificamos, ¿por qué? Porque tiene una. El, el objetivo principal es ser más amigable o tener una eh, coherencia con, con la parte en cómo lo vamos a ir configurando. Entonces, para, para configurar primero una cuenta cloud, pues comenzamos por la parte de la compañía. Definir nuestra estructura como empresa, desde los departamentos, los cargos, los puestos que tenemos en la, en la empresa, las áreas en donde van a estar ubicados los biométricos. Después, los complementos, es decir, qué tipo de documentación voy a requerir para dar de alta a mis empleados, eh, qué tipo de incidencias va a tener mi, mi empresa. Después, dar de alta a los empleados, decir quién es mi empleado de qué área es de qué departamento a qué departamento pertenece cuál es su puesto cuál es su correo electrónico cuál es su número de seguridad social armar todo un expediente o un perfil de este empleado posterior a eso viene la parte del, de los dispositivos qué tipo de biométricos voy a utilizar cuál es la tecnología que van a tener si van a tener reconocimiento facial de palma de huella después la parte de gps donde voy a poder configurar, ah, ok, mira, tengo estos empleados, pero de estos empleados, eh, cinco van a utilizar aplicación móvil y las geocercas donde van a checar asistencia son las siguientes, ¿vale? Posterior a eso, la configuración de la asistencia, donde vamos a indicar las reglas de entrada, las reglas de salida, eh, las tolerancias, los horarios, los turnos que van a tener y vamos a asignar esos horarios y esos, esos turnos al personal. Posterior a eso viene la parte de informes, donde ya vamos a poder ver los 36 reportes que tiene Biotime Cloud. Ustedes van a poder jugar con esos reportes de acuerdo a, a su necesidad y el cómo se adapten a su empresa. Y también vamos a tener una función del de módulo de control de acceso, donde si ustedes adquieren un biométrico que sea de asistencia con control de acceso básico, les va a permitir accionar un relevador que tienen los biométricos. Y este biométrico va a permitir que cuando ustedes coloquen su método de reconocimiento eh, facial de palma, huella, tarjeta o contraseña, simplemente el sistema detecte esa apertura de puerta y permite que solo ciertas personas liberen el relevador y aperturen o una puerta o un torniquete o una barrera vehicular o cualquier tipo de, de mmm, dispositivo que sea enfocado a control de acceso y que tenga un contacto seco, ¿vale? Entonces, esta plataforma pues realmente te va a funcionar para gestión de asistencia, pero tiene esta otra función básica que es el control de acceso. También dentro de la nueva interfaz, ustedes van a poder ver que el inicio de sesión cambia completamente a Biotime Cloud 1.0. Además, va a tener un dashboard dinámico que ahorita les voy a mostrar. En una imagen, ¿cómo es que se vería este dashboard ya trabajando con todas sus, sus características? ¿Me confirman si se alcanza a ver? Voy a hacer incluso un zoom para que puedan visualizar un poco más la, la parte de la, de la interfaz. Sí, sí se ve. Perfecto. Vale. En esta parte del dashboard podemos ver que inicialmente tenemos el icono de Biotime Cloud. Después viene el menú, como lo mostrábamos, que es compañía, complementos, empleado, dispositivo, GPS, asistencia, informes, acceso y sistema. ¿Qué es lo que vamos a ver en este dashboard? Principalmente un tablero con las estadísticas actuales de, de, del día de hoy, ¿no? O sea, nos va a mostrar un, en un tiempo real lo que estamos eh, teniendo en nuestra compañía. Por ejemplo... ¿Cuántos, ¿Cuántos jefes de, de, o dueños de empresa no, no preguntan al área de recursos humanos? ¿Cuántas faltas tenemos el día de hoy? ¿Cuántos llegaron tarde? ¿Cómo es que estamos eh, trabajando con la gente? ¿Si está cumpliendo con el horario o no? Esta plataforma lo que te va a mostrar es un resumen o una estadística eh, de primera instancia sin necesidad de que tú abordes algún reporte ya específico te va a indicar primero cuántos empleados tienes en tu empresa, cuántas personas llegaron a tiempo, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de 125 personas, cuántas personas están ausentes, te dice que son 10, cuántas llegaron tarde, son 15, y quién está checando asistencia en este momento, por ejemplo, el ID 1 está checando asistencia ahorita, nos comentan aquí la fecha, el... Eh, que fue una entrada o fue una salida, y también nos va a indicar si fue a través de un biométrico o a través de una aplicación móvil. En el caso de, de la gráfica que viene en la parte de abajo del dashboard, nos va a mostrar ya en porcentajes y en cantidades qué, persona, qué personas llegaron a tiempo. En verde habíamos visto que son 125, entonces esta parte eh, se va a pintar en color verde. Quienes llegaron tarde, en naranja, y son aproximadamente 15 personas. Obviamente este es un ejemplo, pero el, ya en tiempo real se va a visualizar tanto el porcentaje como las cantidades de las personas. ¿Qué personas llegaron? Eh, o, eh, tienen ausencia, está en rojo y solamente llegaron o, o más bien tienen ausencia 10 personas. Lo demás eh, que se pinta en color azul son eh, ausencias pero justificadas, ¿ok? ¿Cómo sabemos cuáles son los tipos de ausencia justificadas? Voy a bajar un poco más al, al dashboard y me va a decir aquí, por ejemplo, por matrimonio una persona puede ser, por viaje de negocio eh, nueve personas, ¿ok? Entonces el sistema te va a indicar aquí en estas barras qué tipo de incidencia fue la que se generó te la va a marcar en el color que tú indiques. Estos colores ahorita les voy a mostrar cómo es que los van a poder ustedes configurar para que se vean en, en el dashboard inicial. Y ustedes pueden jugar con esta información para que el sistema te indique, ok, tengo eh, personas que tienen falta o que o que están ausentes pero que están siendo justificadas ok ahora de la parte azul que ya me estás mostrando aquí dime qué tipo de justificaciones son las que están en la empresa y aquí nos va a indicar de acuerdo a la consulta que yo haga por ejemplo le puedo decir que me muestre lo de hoy lo de esta semana lo de este año me puede mostrar toda la información detallada para que sin necesidad de acudir a cualquier reporte yo pueda ver la información aquí vale otro tablero que, que nos saltamos hace un momento fue este, este que vemos en esta parte, donde nos va a indicar el tipo de trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, si eres de las personas que checa asistencia por medio de la aplicación móvil y que le estás indicando al sistema que estás fuera por visita con clientes, que le estás indicando que estás fuera por home office, cualquier tipo de, de justificación o de, digamos que de... Eh, pues de etiqueta que tengas eh, de acuerdo a, a, la, a la checada que vas a realizar, el sistema te la va a mostrar aquí y te va a decir qué personas, qué día o qué fecha, y te va a indicar incluso un, o va a tener un filtro para que tú puedas interactuar y ver lo de hoy, lo de la semana pasada, lo de esta semana, lo de este año o lo del año anterior. Vas a poder tener. Diferentes tipos de filtros que te van a permitir consultar cuántas personas estuvieron trabajando y que hicieron checadas a través de la aplicación, que están de home office y no trabajando en la, en la oficina, ¿vale? Entonces aquí también vamos a tener este tablero para que todos los jefes puedan eh, interactuar y, por ejemplo, si no ven a alguien en, la, en su lugar, simplemente entran, revisan el dashboard y ven qué persona es la que la que está trabajando remotamente. Al final de, de la interfaz de BioTime Cloud, también vamos a poder ver a nuestro asistente inteligente, que es Gloria, donde nosotros vamos a poder escribir con, a, escribirle a Gloria cualquier duda que tengamos referente a la plataforma. Por ejemplo, yo le puedo escribir, eh, hola, ¿cómo, ¿cómo puedo actualizar mi logotipo de la empresa? Ok. Gloria te va a decir eh, textualmente qué es lo que tienes que hacer para poder configurarlo. Pero, por ejemplo, otra pregunta básica, ¿puedo decirle cómo puedo agregar un dispositivo a Biotime Cloud? En lugar de que me escriba texto y que yo siga las instrucciones, probablemente me puede dar un link donde yo le voy a dar clic y me va a llevar al canal de ZKTECO para que ustedes puedan visualizar el video de cómo configurar el biométrico para poderlo añadir a su cuenta de Biotime Cloud. Entonces, el asistente tiene diferentes tipos de ventajas. Una es que soporta cualquier tipo de lenguaje, inglés, español, chino, turco, ruso, cualquier tipo de lenguaje. Puedes hablarle activando el micrófono y te puede responder también por audio. Puedes incluso escribir y si necesitaras asistencia ya de una persona real, no de un, un eh, asistente inteligente, el sistema también te va a dar la opción para que tú puedas ya interactuar con una persona. ¿Ok? Entonces, tiene varias ventajas este asistente y realmente pues, nos va a venir a solucionar diferentes tipos de dudas que nosotros lleguemos a tener. Bueno, avanzando con esta, esta presentación, también tenemos eh, una explicación aquí del dashboard que les comentaba. Tenemos la parte de estadísticas, las incidencias y justificaciones. Y la parte del monitoreo en tiempo real. El asistente inteligente, como les comentaba, tiene interacción por voz, interacción por texto. Y bueno, de las, de las eh, ventajas que va a tener es que va a estar trabajando 24-7. Sabemos que el horario de atención de Zacateco es de 9 a 18 horas. Sin embargo, si ustedes están trabajando un sábado o un domingo, y quisieran eh, resolver alguna duda en ese momento, pueden acudir directamente a Gloria, hacerle la pregunta y Gloria les dará la respuesta. ¿Vale? En, en esta plataforma comentábamos que también van a poder ustedes interactuar un poco con cambiar el logotipo de, de la empresa, van a poder colocar su propio logo, van a poder decidir si ese logo lo quieren visualizar en los reportes que aparecen en en formato PDF y, y en Excel. Y una vez que elijan el, el logotipo y el nombre de su razón social, esa información va a salir en todos los reportes que ustedes lleguen a, a exportar en estos dos formatos. El sistema también, al tener una regla de asistencia global, va a permitir que puedas generar las reglas para todo el, toda la compañía o puedas generar reglas por departamento. Por ejemplo, si el área administrativa la evalúas diferente al área de operaciones, tú puedes de eh, decidir qué tipo de regla configurar y el sistema va a estar preparado para resolver todo ese tipo de cálculo en base al perfil o a la jerarquía que tengas en la compañía. Vas a tener también una opción para configurar tus horarios y turnos fijos o flexibles. También tiene una función que se llama turno automático, lo cual... Si en tu empresa, eh, no sé, utilizaras tres horarios totalmente diferentes, puedes indicar que esos tres horarios van a estar eh, habilitados para el, para el departamento, por ejemplo, de sistemas. Pero de manera automática, activando esta función que les digo, llamada turno automático, el sistema va a determinar en base a tus eventos de entrada y salida con cuál de esos tres horarios te va a evaluar el día de hoy. Entonces, esto, esto es una ventaja porque entonces el área de recursos humanos no va a tener que ingresar a la plataforma a hacer las modificaciones de manera manual, ya de manera automática o por medio de los analíticos. El sistema lo que va a hacer es, ok, el día de hoy recibí un evento a las 7 de la mañana y recibí un segundo evento a las 18 horas. El sistema lo que va a decir es, ah, ok, de las 7 a las 18 hay un horario que es igualito que tienes habilitado en tu perfil, por lo tanto te voy a evaluar el día de hoy con este, con este cálculo, ¿vale? Si el día de mañana haces un, un evento a las 19 horas y al día siguiente realizas un evento a las 6 de la mañana, el sistema capta esos dos eventos, lo compara con tus tres posibilidades de horarios y en base a eso te evalúa. Entonces es una ventaja que también tiene esta, esta herramienta que va a permitir que el área de recursos humanos no tenga contratiempos en este tipo de, de acciones. Ahora, eh, bueno, comentábamos que la plataforma pues tiene un acceso a aplicación móvil. Esta aplicación móvil eh, va a depender también de cuántos empleados necesitas que, que, uh, eh, que utilicen la aplicación, ya sea para el registro de asistencia o simplemente a nivel administrador. ¿Qué vas a poder hacer tú como empleado? Bueno, vas a poder entrar a la, a la aplicación móvil que es compatible para Android y para iOS. Vas a poder solicitar permisos, solicitar vacaciones, solicitar una modificación en tu hora de entrada. Puedes solicitar incluso un cambio de horario. Puedes jugar con este tipo de, de herramientas que ya tiene la, la aplicación y hacer solicitudes. Una vez que haces las solicitudes, puedes determinar. ¿Qué, ¿Qué nivel eh, jerárquico va a tener cada uno de los aprobadores? Por ejemplo, si mi coordinadora de gerentes autoriza el permiso, pasa hacia el gerente del área. Si el gerente del área autoriza ese permiso o esa modificación que yo estoy solicitando, pasa directamente a dirección de gerencia. Si dirección eh, autoriza simplemente en mi estatus de la aplicación yo voy a poder visualizar que ya tengo una autorización, ¿vale? Entonces, tú puedes jugar con este flujo de aprobaciones, pero los empleados van a poder hacer soli eh, la solicitud por sí mismos sin necesidad de un, un papeleo más, más engorroso. En eh, la parte de la visita con clientes, comentábamos que tú mismo puedes entrar a tu cuenta Cloud, agregar un cliente, poner su dirección el teléfono de la persona de contacto, puedes colocar un teléfono de contacto y una vez que ya tienes tu catálogo de todos, tus, de todos tus clientes, ya puedes asignar, por ejemplo, en mi caso, a Magali para visitar a cualquiera de nuestros mayoristas oficiales, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene la plataforma es que primero vas a poder armar todo tu escenario de los clientes que, que tienes en la empresa y posterior a eso, configurar las visitas que va a realizar esa persona. Y los tiempos en los que los va a visitar y la ubicación a la que tiene que, que acudir. Vas a poder visualizar también diferentes tipos de reportes. Aquí tenemos un, un reporte, un ejemplo, donde agregamos el logotipo de Zacateco. En este caso, este logotipo, recuerden que ustedes lo pueden modificar de acuerdo al, al logo de su empresa y tener una especie de reporte personalizado que te va a dar a detalle los eventos de entrada y salida y un enfoque más, más este, empresarial, ¿no? De acuerdo al, al logotipo que utilices y al nombre de tu razón social. La administración, comentábamos que no solo es para, para recursos humanos, sino que también puedes darle un perfil a cada jefe de área, darle un perfil al director, darle un perfil al área de sistemas y en base a los perfiles que tú tengas, puedes incluso generar un privilegio para que no vea todos los módulos que tenemos en la parte superior, sino que, por ejemplo, el área de sistemas que solo pueda ver el menú de que dice eh, dispositivos, que el área de recursos humanos pueda ver todo y que el área de jefes pueda ver eh, la parte de reportes, pero que los reportes que le aparezcan solamente sean de su área, por ejemplo, de ventas, de finanzas dependiendo de qué jefe de área sea. En la parte de la geocerca, pues va a ser muy sencillo configurarla. Eh, nuestra herramienta, además de tener integración con Gloria, también tiene integración con, con Google Maps. Por lo tanto, si ustedes ingresan la dirección completa de la empresa o colocan incluso solamente el nombre de la empresa, el sistema te va a ofrecer... Eh, la, el, el complemento de la ubicación y además en color verde se va a pintar una silueta en, en este apartado no sé si le alcanzan a ver se va a colocar el color verde para que tú determines a cuántos metros a la redonda le vas a, pe a permitir al usuario que haga su checada de entrada o salida vale entonces esto es configurable y depende de cada una de las compañías Ahora, eh, bueno, vamos a mostrar un poco sobre eh, las, lo, los nuevos elementos que va a tener Biotime Cloud. En este caso, si nosotros entramos directamente a nuestro sitio que es biotime.mx, sabemos que la interfaz actual es de color verde porque es Biotime Cloud 1.0. Sin embargo, como este es un prelanzamiento, todavía no vamos a ver la interfaz azul. ¿Por qué? Porque esta, esta interfaz azul se va a desplegar el día 28 de octubre para todas las personas que ya utilicen eh, Cloud. Van a poder ver ya este sistema con interfaz azul. Una vez que ustedes ingresen, les va a aparecer este, este pequeño pop-up que te va a indicar que van a existir nuevas funciones, pero dice próximamente porque como tal, este es un pre-lanzamiento, ¿vale? Una vez que ustedes ingresen. Les va a dar clic, eh, si dan clic aquí en este botón, les va a permitir conocer las nuevas funciones que vimos hace un momento en la presentación. Desde el nuevo dashboard, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del dashboard, los, los nuevos colores, las nuevas funciones, que es un dashboard interactivo, la nueva interfaz, el cambio de colores, la parte de las estadísticas, la parte de eh, la función de organigrama. También si bajan un poco más, les va a hablar acerca del asistente inteligente que es eh, Gloria. Una vez que nosotros bajamos nuestro, nuestro scroll, vamos a poder ver un poco de las, de las imágenes de la interfaz que tiene nuestra nueva aplicación móvil de Biotime Cloud, donde te va a permitir realizar checadas de entrada y salida y consultar, por ejemplo, el estatus actual. Por ejemplo, si llegaste a tiempo, va a aparecer en verde. Si este día llegaste tarde, te va a aparecer en, en naranja o amarillo. Y si tuviste ausencia, te va a aparecer en color rojo, ¿vale? Entonces, a nivel empleado o a nivel administrador, vas a poder conocer la información de tu cuenta más la información del personal que tienes a tu cargo, dependiendo del perfil que, que tengas en la empresa, ¿vale? Incluso aquí te van a aparecer eh, los contactos de las personas que, que son de tu departamento para que puedas seleccionarla y mandarle un anuncio si es que ella utiliza aplicación. Es como mandar un SMS, por así decirlo, pero es para que interactúes por medio de anuncios con, con tus partners. Eh, también, si damos clic aquí, nos va a llevar al enlace para que ustedes puedan descargar la, la aplicación móvil que es compatible con. Android y con iOS. Y bueno, eh, aquí colocamos una nota de que esta no, estas notificaciones por WhatsApp van a ser eh, próximamente, aproximadamente en, en diciembre, estará desplegándose ya esta, esta función de WhatsApp, la cual te va a permitir generar eh, diferentes tipos de alerta. Por ejemplo, eh, sabemos que si llegamos tarde, el sistema va, va a tener ya una alerta en la cual nos va a notificar a nosotros como jefe inmediato o a recursos humanos. Pero actualmente esas alertas se hacen por correo electrónico. Lo que vamos a poder hacer con esta nueva función que va a estar disponible probablemente en el mes de diciembre, va a ser que vamos a recibir como jefe inmediato estas notificaciones de nuestro departamento para nosotros tener un, un monitoreo pues, más, eh, digamos que en tiempo real. Y poder eh, sancionar a, a estas personas o conocer el estatus del día con día y tomar ya otro tipo de, de, de alternativas, ¿vale? Pero eh, va a ser por WhatsApp, pero todavía estamos trabajando en esta, en esta parte. Vamos a tener una función de reportes avanzados. Por ejemplo, esta plataforma va a permitir que tú elijas cuáles son los elementos que quieres recibir en un reporte que tú vas a poder... Eh, personalizar, donde vas a poder elegir, por ejemplo, envíame primero el ID del empleado, eh, después del ID que aparezca el nombre, después indícame la fecha, luego la hora, luego indícame si viene del biométrico llamado oficina o el biométrico llamado bodega o el biométrico llamado eh, sucursal norte, sucursal sur. Ustedes pueden elegir qué elementos de esta lista quieren. Eh, recibir en un reporte y en qué orden lo quieren este, acomodar. Una vez que los envían a esta caja de texto que vamos a ver en este espacio, van a poder elegir que el reporte sea enviado por TXT, PDF, eh, Excel o cualquier otro tipo de formato. Después de que ya reciben este correo, pues ustedes pueden incluso eh, configurar la frecuencia. Envíamelo cada 15 días, envíamelo diario, cada, eh, cada mes. ¿Vale? Entonces, eh, es un reporte que ustedes ya van a poder personalizar para incluso utilizarlo, para migrarlo a base de datos que todavía eh, funcionan de manera on-premise, como Compact, como NOI. Ustedes pueden generar un propio layout que quizás te va a servir para este tipo de plataformas. Bueno, también algo importante que, que les queremos comentar es la parte del esquema de precios. Sabemos que en, en Biotime Cloud, eh, 1.0, nosotros teníamos un esquema de precios que era, digamos que, personalizado, donde cada, donde cada empresa podía definir, eh, quiero un usuario eh, o quiero 20 usuarios o quiero 15, este precio lo multiplicaban por la cantidad que necesitaban, ¿no? Y todas las suscripciones, pues, eran anuales. Este, este precio que mostramos aquí es un precio sugerido para cliente final. Pero actualmente esta lista de precios ya no va a, no va a estar disponible en la versión 2.0. Esto por, por, digamos que de acuerdo a los tres años que tenemos distribuyendo Biotime Cloud 1.0, hemos determinado que a los clientes se les complica un poco más este tipo de esquema. Por lo tanto, el nuevo esquema que incluso va a tener mejores ventajas va a ser eh, este que estamos mostrando en este espacio. Va a ser un paquete, va a ser por paquetes. En este caso tenemos aquí la versión Lite, la versión estándar, Professional, Enterprise y la versión Premium. La, la ventaja de estos nuevos paquetes de suscripción es que al año vamos a pagar esta cantidad que vamos a ver en este espacio: 299 eh, dólares. Y va a incluir todo este tipo de funciones, incluso funciones avanzadas la parte del asistente inteligente que no lo teníamos en la versión 1.0. Actualmente sabemos que la inteligencia artificial cuesta, cuesta bastante y en este caso estamos considerando inteligencia artificial para todos los, los tipos de, de paquetes de suscripción. Otra de las, de las ventajas que estamos viendo en este nuevo esquema es que también vamos a incluir aplicaciones eh, para celular en todos los paquetes de suscripción. Y, por ejemplo, si vamos a revisar todos los tipos de, de clientes que podemos llegar a tener, por ejemplo, en un OXO, sabemos que probablemente puedes tener un biométrico y que en ese, en ese OXO trabajan quizás cinco personas por turno, ¿vale? Entonces, eh, este paquete, eh, por ejemplo, la versión Lite, eh, va a ser eh, exactamente, pues digamos que... Va, va, va a ser como una de las, de las versiones que vas a poder ofrecer para este tipo de, de esquemas de clientes. También tenemos la parte de la versión estándar, donde probablemente tenemos eh, tres, cuatro sucursales, pero entre esas, entre esas sucursales, pues yo puedo dividir a mis empleados, ¿vale? Entonces aquí tenemos la versión estándar que podemos llegar a ofrecer. Incluso en esta tenemos disponibles 13 aplicaciones para poder administrar ya la, la plataforma. La versión profesional también, la versión enterprise y la versión premium, donde si se dan cuenta, pues en base a, a las eh, solicitudes de los clientes, realmente estos paquetes están, eh, pues muy bien para todo tipo de clientes sin importar el giro de la empresa. Otra de las ventajas que vamos a ver con Biotime Cloud es que normalmente cuando, no, cuando la empresa no tiene un sistema de de nómina o un sistema de prenómina, tiene que pagar simplemente pues la asistencia del to de todo el personal, ¿no? No, no puede, no, no sabe o no tiene la, la posibilidad de calcular ausencias o incidencias que realmente te permitan pues, descontar el, el salario del, del personal. Entonces, en este caso, para todos los tipos de giros de empresa. Va a ser más sencillo poder adquirir esta, esta plataforma de, de gestión de asistencia, puesto que está al alcance de todas las, de las compañías para poder invertir en una herramienta que, al, que en, en un futuro te va a, a servir para también tú ajustar este tipo de, de salarios de acuerdo al, a las sanciones que tengan este, los, los empleados. También de las ventajas es que si analizamos un poco más la lista de precios, pues estaríamos invirtiendo en esta plataforma menos de un dólar por mes y por empleado. Por lo tanto, pues a las empresas les va a ser eh, muy rentable esta, esta herramienta. Esta es otra de las ventajas que vamos a tener. Si ustedes dan cuenta en todas las listas de precios, ya en eh, analizándolo bien, menos, pagar menos de un dólar al mes y por empleado de manera anual pues va a ser una inversión bastante eh, confortable para las, las compañías. Incluso en, esta, en este apartado también vamos a poder eh, visualizar unas preguntas frecuentes que normalmente los clientes llegan a tener eh, en base a, esta nuevo, a este nuevo cambio de interfaz. Sabemos que Biotime Cloud 1.0 fue muy aceptado por los clientes, por lo tanto es que estas nuevas eh, funciones o estas nuevas características que tiene la versión. 2.0 realmente nos van a ayudar a mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, en este caso, una de las preguntas que ya tienen eh, los clientes es si ya tengo Biotime Cloud, eh, la versión 1.0, ¿cómo puedo obtener la nueva interfaz y funciones de Biotime Cloud 2.0? Como vimos en la primera pregunta, bueno, la nueva plataforma estará disponible el 28 de octubre del 2024. Por lo tanto, en cuanto sea eh, o en cuanto lleguemos a esa fecha, todos los clientes que ya utilicen Biotime Cloud 1.0, en automático su interfaz se va a actualizar. Y además de la actualización de la interfaz, ustedes van a recibir todos estos beneficios en cuanto a funciones. ¿Ok? Entonces, no es necesario que realicen un pago adicional o que hagan una, una renovación, simplemente. Esperamos el día 28 de octubre y en ese momento la interfaz por sí sola se actualizará. De manera técnica o a nivel configuración, no es necesario que ustedes realicen ninguna modificación, simplemente la plataforma va a hacer todo para que ustedes ya tengan estos nuevos beneficios. Ahora, eh, por ejemplo. Ustedes probablemente adquiere, adquirieron o, o estaban eh, pues cotizando una, una plataforma cloud para, no sé, 10 eh, empleados, un dispositivo o 25 empleados, eh, un biométrico. En este caso, al momento de que se hace la actualización, ustedes van a conservar las mismas cantidades, y en cuanto llegue el fin de su paquete de suscripción que actualmente tienen. Lo que vamos a ofrecerles para ustedes es el nuevo esquema de, de cotización. Así es que no nos no espanten por esa parte. Si ustedes ya tienen un paquete, simplemente el sistema va a cambiar la interfaz, les va a permitir utilizar todos los beneficios que actualmente eh, Biotech Cloud 2.0 va a tener. Y en cuanto finalice su paquete de suscripción, entonces sí, los vamos a invitar a que ustedes empiecen a cotizar, pero en base a los nuevos paquetes que les mostraba ok eh, bueno en este caso eh, tenemos otro tipo de preguntas que son muy frecuentes que igual pueden estar ustedes revisando directamente aquí en, en, en el link se los voy a, a compartir en un momento en el chat otra de las partes importantes que, que quisiera mostrarle aquí es que bueno aquí ya en la parte inferior tenemos un conteo de los días que, que restan para que nosotros podamos lanzar ya esta nueva interfaz y ustedes la, la puedan este disfrutar eh, les comentaba en BioTime Cloud 1.0, si ustedes ya son clientes, van a poder ver en, en la parte del login este pop-up que les va a, los va a ligar hacia este link de nuevas funciones. Y si ya están dentro de la plataforma de BioTime Cloud, también van a poder ver en este espacio un, un link que los va a llevar también al, al mismo enlace para que puedan... Conocer cuáles son las nuevas funciones que vimos ya en la, en la presentación comercial. ¿Vale? Incluso en nuestra landing vamos a tener eh, la información también a detalle donde que, eh, te indica qué es BioTime Cloud 2.0, un, un ejemplo de la interfaz. ¿Por qué elegir nuestra plataforma? Eh, ¿Qué pasa con la gestión de asistencia y todos los tipos de horarios? Nos va a hablar también sobre nuestro asistente inteligente, que es Gloria. Nos va a indicar cuáles son los formatos de los reportes que admite la plataforma. También nos va a mostrar un poco sobre el control de incidencias y aprobaciones que va a tener esta herramienta. La parte de las notificaciones por WhatsApp, que está pendiente para eh, una siguiente fase de BioTime Cloud 2.0. La interfaz de la aplicación móvil. ¿Podrá solicitar una cotización directamente en caso de no tener algún proveedor autorizado? Vas a poder incluso conocer la lista de dispositivos compatibles que en un momento se las voy a mostrar. Incluso si ustedes quisieran ver cualquiera de estos modelos, pueden dar clic y los va a loguear directamente hacia la ficha técnica del biométrico que, que sea de su interés. En este apartado vamos a tener un centro de recursos descargables. Donde van a poder eh, incluso eh, descargar la ficha técnica, la lista de dispositivos compa eh, compatibles y muy pronto eh, vamos a adjuntar también la parte del manual de usuario completamente en español. En este espacio también les va a mostrar el, la lista de precios enfocada a cliente o usuario final y un teléfono para contacto, ya sea para, para temas de capacitación, para temas de cotización. Para cualquier tipo de índole nos pueden contactar directamente desde la landing, ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si hasta ahora tienen algunas eh, preguntas. Vamos a ir leyéndolas. ¿Vale? Para no, no robarles más, más tiempo de, de, de lo esperado. Entonces, vamos a ir consultando alguna de las preguntas. Ok, bueno, eh, hay muchas preguntas enfocadas sobre la API. Eh, recordemos que Biotime Cloud es una plataforma en, en la nube, por lo tanto, en la actualidad todas las plataformas que, que se encuentran en la nube no tienen como tal un acceso a nivel base de datos, donde yo de manera técnica pueda extraer información por medio de consultas, por ejemplo, queries en SQL, en MySQL, en Oracle, en Postgres. Entonces, esta plataforma, la ventaja que tiene es que va a incluir una API, incluso en esta, en esta sección de la lista de precios, ustedes van a poder eh, visualizar cuál es la versión de suscripción que incluye la API. Por ejemplo, a partir de, aquí dice API para desarrollo, a partir de la versión estándar hasta la versión premium, ustedes van a tener esta, esta función donde van a poder interactuar con nuestra API REST y consultar la información que Biotime Cloud actualmente almacena. Obviamente esa información la pueden direccionar a, a otro sistema de terceros, como un sistema RP o un sistema de nómina. Entonces, es algo importante que tiene esta plataforma. Además de que te va a permitir exportar pues reportes en PDF, TX, eh, TXT, CSV y XLS, pues también tiene esta otra ventaja de tener la API de desarrollo para poder consumir la información ya almacenada. Ok, eh, bueno, creo que la, a la mayoría de los que están aquí en este momento les interesa más la parte de la geocerca. En, en un futuro vamos a tener ya webinars eh, enfocados a, eh, a un carácter técnico donde vamos a poder visualizar cómo es que se configuran las geocercas, cuáles son las limitantes cómo podemos realmente restringir el acceso a la aplicación móvil para, para tener este tipo de, de interacciones con, con los empleados que trabajan de manera remota. ¿Vale? De momento, pues, es una, es un prelanzamiento, pero el día del lanzamiento oficial ustedes van a poder visualizar ya la interfaz a detalle y podemos ofrecer eh, esta parte de, de la suscripción para que ustedes puedan interactuar ya con la la herramienta y hacer configuraciones más eh, técnicas. ¿Se darán también certificaciones? Aquí tenemos otras preguntas. ¿Se darán certificaciones enfocadas a Baya time eh, Cloud? Normalmente con, con distribuidores autorizados tenemos ya una agenda en donde se hacen certificaciones presenciales. Las certificaciones, eh, como cualquier otra empresa, pues tienen un costo adicional. Pero también se hacen talleres técnicos donde son eh, algo más básico, pero ustedes van a aprender realmente a implementar la plataforma e interactuar de 0 a 100 con la herramienta. Ok, entonces esperen las, las fechas de estas certificaciones y estos talleres técnicos para que ustedes puedan acercarse directamente con, con su distribuidor autorizado. Ok, nos comentan aquí que si los usuarios son los empleados o los administradores del sistema. El sistema como tal eh, tiene eh, cantidad de usuarios y si se dan cuenta aquí se, se distribuye de esa forma. Entonces, en este caso serían 50 usuarios o 50 empleados los que estarías dando de alta en tu empresa. De estos 50, tú puedes decidir si tres de ellos son administradores o no. Digamos que tu limitante va a ser esta cantidad incluso los 50 pueden ser administradores y tener diferente tipo de perfil o simplemente puedes tener un administrador que sea el de recursos humanos otro que sea el de sistemas y los demás pueden eh, tener el, el perfil de empleado vale entonces el, el sistema se rige por cantidad de usuarios pero en base a eso tú defines qué privilegio o perfil va a tener cada uno Ok, eh, también en el caso de, de otras preguntas que tenemos aquí, ustedes pueden decidir en base al privilegio qué cosas o qué menús de la de la plataforma van a poder visualizar los empleados y qué sí y qué no va a poder eh, tener interacción de acuerdo al, a la jerarquía que, que se le indique al, al empleado administrador. Listo. Eh, creo que de las demás preguntas eh, que tenemos aquí está más enfocada a los paquetes de suscripción. Aquí tenemos eh, la parte de los, de los paquetes de suscripción. Les voy a hacer llegar el link de las nuevas funciones para que ustedes puedan ir descubriendo todo lo que tiene esta nueva interfaz. Recordemos que el día 18 de octubre vamos a dar el lanzamiento oficial de la plataforma donde vamos a, a tener ya interacción con la interfaz. Y el día 28 de octubre se va a desplegar ya la actualización en su propia interfaz de las personas que ya estén utilizando la herramienta como tal. ¿Vale? Listo, pues creo que ya no hay ninguna eh, pregunta eh, pendiente por responder. Ya tienen mi contacto eh, para los que se unieron más tarde. Les voy a volver a hacer llegar aquí por medio del chat toda la información para que me contacten en caso de que tengan alguna eh, duda puntual y con gusto los atenderemos. Vale, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya agradado esta, esta, este webinar enfocado a Biotime Cloud 2.0, una nueva interfaz de plataforma que vamos a tener para todos ustedes. No solamente va a tener distribución en México, sino que también en otros países de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, eh, bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco la asistencia. Que tengan excelente tarde. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, hasta gracias. luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.